Cuando Dios te llena de amor, tú tienes para repartir amor. Solamente si somos llenados por Él, amén, podemos amar. Amén, amén. Amén, amén. Qué linda. Tienes que rebalsar el amor del Papito Dios. Hay que vaciar el corazón de nosotros de todas las cosas tristes, feas, que nos hacen sufrir. Tenemos que dejar el vaso limpio para que Dios lo lave. Ahora, el vaso no se lava de un día para otro. No. Y generalmente los vasos se ensucian 2, 3, 4 veces, pero después cuando están limpios es para siempre. Entonces, en este caminar de 45 años en la renovación carismática, pienso que quizás estoy en mejores condiciones que antes, pero me siento más pequeña todavía que cuando entré. Siento que a la cercanía a esa luz, esta luz que es Cristo, me hace ver todos los defectos que yo tengo y me hace sentirme más criatura y ver que ese Dios es tan grande, que es luminoso, grandote, y yo soy una luciérnaga. Eso, y cuando estoy cerca de esa luz en el Santísimo Sacramento, se ven todas mis imperfecciones. El Señor te muestra las imperfecciones porque quiere que tú cambies. Él quiere que nosotros practiquemos la palabra de Dios, que si Él nos dice que seamos perseverantes, como lo hizo hoy en el texto que nos dio, pidámosle la gracia de ser perseverantes. Hoy día, Señor, de hoy en adelante, 15 minutitos nomás, 15 minutitos te voy a ofrecer. Voy a leer el Evangelio del día, voy a sacar una palabrita para mí y voy a ponerme un propósito para el día. Señor, yo quiero crecer, yo quiero ser más íntima contigo. Y para eso tengo que acercarme a ti, a la palabra de Dios, a los sacramentos. Tengo que acercarme a la Eucaristía y tengo que amar a mi hermano. Tengo que entregar lo que tú me das, porque si no me voy a butagar. En este día que cumplo 70 años y que he bromeado mucho con el 70 veces 7, de verdad voy a poner en práctica el perdonar 70 veces 7. Perdonarme a mí misma más que nada. Es muy difícil para mí perdonarme todos los errores que cometí, todas las malas decisiones, pero que tuvieron sus consecuencias. Pero Dios, en su infinita bondad, me fue poniendo instrumentos así como ustedes alrededor mío para ir sanando las heridas. Así que doy gracias a Dios por este caminar junto a Jesús y María. Y el Espíritu Santo guiando siempre con su amor. Gracias les doy porque vinieron todas así de sorpresa. Yo me siento amada por Dios, pero hoy día me siento amada por mis hermanos. Y eso es nuevo para mí. Gracias. El Señor se demuestra lo que te ama, te manda a los hermanos, para que tú sientas que es el amor de Él a través de los hermanos que te rodean. Todo este mi Cristo, con Él.
franciscana. Mi corazón es franciscano. Y bueno, ahora con la hermana que viene también desde San Francisco, capuchino, y casi todos somos café. El Elía también. Entonces, está haciendo la unidad de los franciscanos. Yo quiero que quede plasmado el sueño de Casa de Asís, de establecerse acá, en nuestro Chile, y pedir desde ya por la venida del Superior, que va a venir el próximo mes, para que encuentre todo en orden y no nos tire las orejas. Que sabemos que las casas están, hay tres casas para elegir dentro de la diócesis. Y bueno, Dios quiere que trabajemos juntos y que nos apoyemos unos con otros. Esto no precisamente el dinero es lo importante. A veces un gesto, la amabilidad, un consejo ayuda mucho más que cualquier dinero. Un abrazo o el escuchar a un hermano o el pedir ante el Santísimo. Entonces yo les encomiendo la tarea de que oren con nosotros para que Casa de Asís tenga el lugar apropiado y podamos atender a nuestros hermanos que están en situación de calle. Lo que hay en mi corazón hoy día es gratitud. Nunca había sentido plenamente la gratitud. Grato, Señor, grato. Muy grato, agradecida, agradecida, Señor, porque tú me das a manos llenas. Yo te pido en un dedal y tú me das en una piscina, Señor, y me voy a ahogar. Llega un momento en que me falta el aire porque el amor que recibo de Él no lo soporta mi cuerpo. Y hay que repartirlo. Entonces ahí estamos, dispuestos a trabajar para la obra de Dios, con los hermanos que Dios ponga en el camino, y bien. Espero con el apoyo y la oración de todos ustedes. Amén. Gracias. Cumpleaños feliz, deseamos a
como é que é? É bênção, é bênção, é bênção, é bênção. Yo quiero nacer.